En los últimos días, diversos medios estaban comentando que Zurdo Ramírez estaba fuera de forma, incluso algunos hasta comentaron que se encontraba gordo. Pero nada más lejos de la realidad, Zurdo Ramírez está hecho un toro, y es que en las últimas publicaciones en sus redes sociales ha publicado estas fotos donde se le ve en muy buena condición física para su pelea contra Dimitri Bivol, que será en tan solo una semana. También hace pocas horas publicó este video donde se le puede ver entrenando y bajando las últimas libras para marcar la división. Pero como sabrán, en el boxeo no se gana con el físico, de lo contrario Canelo le hubiera ganado a Bivol en su pelea pasada, ya que al igual que el Zurdo Ramírez se le veía como un culturista antes de enfrentar a Bivol. Sin embargo, se está viendo que Ramírez está más pesado que en preparaciones anteriores, y esto podría ser un poco preocupante porque en pocos días será el pesaje y Ramírez tendrá que cortar mucho peso, y no sabemos si esto le afecte mucho, ya que tenemos un antecedente. Ramírez en su primera pelea contra Jesse Hart, que fue en el peso super mediano, marcaba cómodamente la división y derrotó a Hart sin tantas complicaciones en comparación a lo que fue su segunda pelea, ya que en la segunda pelea que tuvieron, Ramírez sufrió mucho, pero mucho para marcar la división, y fue muy desgastado a esa segunda pelea y se estaba notando arriba del ring. Jesse Hart puso en muchos problemas al Zurdo, tanto que un referee marcó la pelea como empate. Es por ello que luego de esa pelea, Zurdo Ramírez inmediatamente anunció que subiría a la división del peso semipesado, y en esta pelea contra Dimitri Bivol puede ocurrir lo mismo. Ramírez, en sus últimas declaraciones, viene anunciando que quiere subir a la división del peso crucero. Incluso comentó que quiere ser el campeón del peso pesado, por lo que estos pueden ser indicios de que ya le está costando marcar la división, ya que como vemos está demasiado grande, supera a Dimitri Bivol por casi 10 centímetros de estatura, y aún así se le ve igual o más fuerte. Y no es para menos, Bivol en su pasada pelea contra Canelo Álvarez rehidrató luego del pesaje hasta las 184 libras, según lo que comentó su entrenador, mientras que Ramírez en su pasada pelea contra Dominic Boesel rehidrató hasta las 206 libras, y considerando que ahora se ve mucho más fuerte, probablemente rehidrate más peso. Esto puede ser, como les comenté, una desventaja, porque además de que le costará marcar la división, estará un poco más lento y con menos cardio el día de la pelea, pero también puede otorgarle otras ventajas, como la de tener mayor pegada y desgastar a Bivol con el clinch, así como lo hizo Tyson Fury contra Deontay Wilder, cansándole las piernas, algo que se le facilitará al Zurdo, considerando su peso y tamaño. Y como se puede apreciar, el equipo de Ramírez se decanta más por esta opción, por la de ir más pesado, y esta es una apuesta muy arriesgada. Sin embargo, el ruso también se está preparando para contrarrestarlo, y en sus últimos entrenamientos se le ve entrenando mucho con bandas elásticas. Y no solo ahora, sino que Bivol siempre suele entrenar mucho con bandas elásticas. Esto le ayuda a conservar su velocidad y aumentar su potencia, y también se le está viendo hacer el mismo entrenamiento que hace siempre. Es por ello que al parecer Bivol no va a cambiar su plan de pelea y va a salir a hacer lo mismo que hace siempre, usar su velocidad y su gran cardio para tratar de hacer lucir mal a Ramírez. Pero a mi forma de ver, está más que claro que Ramírez, cuando enfrente a Bivol, hará una mejor pelea que Canelo. Y dime, ¿crees que el Zurdo Ramírez podrá dar la sorpresa? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para estar enterado de las últimas noticias del mundo del boxeo. Esto es Finito Box. Hasta la próxima.